Se los vino el agua, señores, aunque usted no lo crea. Se los vino, pero gacho. ¿Por qué será que voy corriendo, Jacqueline? ¿Por qué? Voy porque está lloviendo. Corre, pues. Era la nube que estaba levantada, absorbiendo, mira el reverso. Ahora acá está. No se quería mojar, pero le tocó agua lluvia. Es la misma del mar, vea. Mira cómo la estoy tapando. ¿Por qué vas tapando la piel? Con el plástico. Mira la foto de por allá. ¿Dónde? Impresionante, impresionante. Qué hermoso el atardecer. ¿Tú querías ver el atardecer acá, ya? ¿Qué onda con Chepito? Ahí está de bravo otra vez, mira. Dejalo. No, ya no lo voy a dejar, lo hicimos bueno enojar con él. Porque se crea muy campeón. Ni te atrevas, perrito. Ya viste que vale los huesitos estaban. Sí. Y la cola, fíjate. Esos comen bien. ¿O crees que no? Yo digo que sí. Mira cómo se ve allá. Ya va lloviendo por allá. También allá, mira, atrás de ti. Quiero las fotos con el sol. Creo que sí, te tomé una. No, si no, de ahí va a salir, no hay problema. ¿A dónde? Acomódate, quiero ver si te agarro una con sol. ¿Sí? Pero la intención te la cuento. Eso sí. ¿Te pareció la soleada? ¿Qué soleada va a ser eso? La soleada y la mojada después. ¿Qué soleada va a ser eso ya? Yo sé que los que están viendo saben que sí me asoleé. Nah. Y mira, toda negra me veo. Ay, por favor. Es parte de las cosas por las cuales no me... Sí, mira, toda negra me veo. No, no, es que exagerazo. Mujer tenía que ser, mira, exagerada. No, así me bajas un poco. Quiero coco. ¿Quieres coco? ¿Se te antojó el coco? ¿Ah? ¿Se te antojó el coco? Que me baje, que quiero un coco. Tal vez allá, allá. En la calle de San Rafael, ¿verdad? Hay. No. No hay. Solo jícama.
dio, ¿dónde fue que vi coco? ¿Crees que ella tenga coco? No. Ahí es ya, ¿verdad? Sí. Ay. Ya era hora. ¿Te pareció? Ok, mi gente, síganos en nuestros siguientes videos. Seguiremos conociendo cosas bellas. Y todo esto nosotros disfrutamos y asumimos que usted disfruta con nosotros. Muchísimas gracias por estar al pendiente de todos nuestros videitos. Besitos enormes y cuídense que esto de la pandemia todavía no termina.